Real Club Deportivo Español y Málaga empataron a cero en el encuentro disputado en Cornellá el Prat y que abría la undécima jornada de la Liga BBVA. Ninguno de los dos equipos acaba de poner punto y final a su mala racha de resultados, aunque ambos por lo menos suman. Primera oportunidad del encuentro, ese disparo lejano de Eliseu que bloqueaba a Kiko Casilla. Ahí viene el tiro con la zurda del jugador portugués que arrancó el partido jugando por la derecha, con Fabrizio Linga por la izquierda. Saque de esquina botado por el Español y que iba a finalizar con esta buena oportunidad para el equipo blanquiazul. Fíjense la que tiene David López. El tiro que él bloquea a Wellington. Una jugada un tanto embarullada. Aquí buena maniobra de Pizzi. Y al final el rechace de Sergio Sánchez. Llegaba David López que remataba de esa manera. Sergio García volcando el juego hacia la banda. Acción de Pizzi que remataba desviado. Ahí viene la repetición de la llegada del equipo de Javier Aguirre, que venía de perder por 0-3 en el Ciutat de Valencia. También venía de perder el Málaga por 5-0 en la Rosaleda ante el Celta. Y aquí el equipo de Schuster dispuso de una oportunidad extraordinaria. El centro es de Antunes y el remate de Roque Santa Cruz contra el travesaño. La réplica inmediata del Español. Los últimos minutos de la primera mitad tuvieron un ritmo intensísimo. Centro de Mationi, remate de John Córdoba que estrenaba titularidad. Y en la mismísima línea de gol sacaba la bola Wellington. El disparo posterior de Simão Sabrosa. Lo bloqueaba Willy Caballero. Ahí ven la acción de Mationi y el remate del colombiano John Córdoba. Ya había jugado algunos minutos ante el Levante, pero contra el Málaga jugó como titular, aunque solo 45 minutos. Y antes de llegar al descanso, otro palo del Málaga. El tiro de Eliseu lo rozaba ligerísimamente Kiko Casilla. Y el balón se estrellaba en el poste derecho de la portería del Español. Y en el último suspiro de la primera mitad, Héctor Moreno estaba a punto de marcar de esa manera. Era la última acción del primer tiempo. Después del barullo en el interior del área, le caía el balón a Moreno que desde el suelo conseguía rematar así. Imágenes estas del segundo tiempo. La oportunidad iba a ser para el Málaga. En esta acción que acaba con el tiro de Sergi Darder. Ex del Español, ex del filial del Español para ser más exactos, ponía a prueba de esa manera a Kiko Casilla. Más del equipo de Schuster. Portillo dejaba hacia atrás la entrega horizontal de Tisone y de nuevo probando fortuna Darder. El disparo del jugador mallorquín tocaba ligerísimamente en un zaguero del Español, lo que dificultaba la tarea de Kiko Casilla. Ahí lo van a ver cómo golpea la pelota en Héctor Moreno y la rectificación de Kiko Casilla. Más del equipo de Schuster, Roque Santa Cruz de cara y lo intentaba de esa manera Vitorino Antunes. Llegaba con disparos desde la larga distancia el equipo andaluz. Y en esta contra el Español iba a tener la mejor probablemente de todo el partido. Tiebi para Héctor Moreno. El centro de este llegaba Sergio García que disparaba de esa manera. Y el paradón de Willy Caballero para evitar el gol del equipo de Barcelona. No se lo creía Javier Aguirre. Antes de la finalización del encuentro, más del Málaga. El recorte de Eliseu, el envío a la frontal del área que iba a acabar con ese disparo de Bobby Anderson, que ponía a prueba una vez más a Kiko Casilla. Ahí vieron repetido el disparo del Costa Marfileño. Al final en Cornellà el Prat, reparto de puntos. Real Club Deportivo Español 0, Málaga 0.